La Real, muy ilustre, antigua y noble Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora en la consideración de sus angustias y soledad. Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y del Dulce Nombre de Jesús. Es una hermandad católica de penitencia de la ciudad sevillana de Écija. Es conocida popularmente como la Hermandad de la Soledad o del Santo Entierro. Su sede canónica radica en una capilla propia que tiene la hermandad en la Iglesia del Carmen. En el cortejo procesional tiene tres pasos: el primero, el paso de la Quinta Angustia seguido del Santo Entierro de Cristo, cuya urna de carey y plata es una de las joyas artísticas de la hermandad y de la ciudad de Esija, y por último, cierra el cortejo el paso de Nuestra Señora de la Soledad en un paso de estilo esijano. El conjunto de ofebrería que rodea a Nuestra Señora de la Soledad es uno de los conjuntos procesionales de mayor envergadura de su tipología. La soledad porta una ráfaga rematada en rayos o haces de luz en torno a su esfinge, una corona imperial sobre canasto clásico y una media luna a los pies, encargadas a Damián de Castro, uno de los autores capitales en la segunda mitad del siglo XVIII. La hermandad también conserva ocho faroles de gran elegancia, debidos también a Damián de Castro, que lo ejecutó en torno a 1765, tiene forma hexagonal. Estas piezas fueron imitadas en 1908 por el platero Rafael León Terga al ejecutar los faroles dorados que alumbran el paso de gran poder de Sevilla. Uno de los tesoros más grandes de la Semana Santa está en hija en la Iglesia del Carmen. Y aquí nos encontramos para mostraros qué belleza que se encuentra en esta gran joya, porque es todo una joya este paso que es el Santo Entierro, que saldrá el sábado por la noche y lo vemos que es todo de, de plata y carey, pero lo acompaña también por supuesto la Virgen de la Soledad. Vamos a hablar con bueno, pues con los responsables que nos van a hacer una introducción del año en el que se hizo este paso, los arreglos que tiene y un poquito más de información acerca de la Semana Santa aquí en Esija. Hablamos con Juan María Prieto. Eh, estamos en los preparativos porque este paso saldrá el sábado. Ellos están arreglándolo con mucho cariño, mucho amor, porque lo llevan en la sangre. Esto hay que nacer, hay que nacer con esta fuerza y así lo están representando ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy me he pillado aquí en faena total, ¿no? Esto hay que nacer con estas ganas, ¿no? La transmite también la familia, pero esto lo tiene que llevar uno a la sangre, ¿no? Hay que mamarlo, hay que mamarlo. <laughs> y bueno, cuéntame eh, un poquito más sobre este paso que estamos viendo, porque son tres imágenes las que salen, ¿no? De la angustia. Sí, la angustia, el entierro y la soledad. Uh -huh. Por ejemplo, este paso que yo he dicho que es una, bueno, una joya, porque es plata y carey, que es único, es único, ¿no? Ellos sí, lo habrán querido llevar a, otra, ¿no? a otras ciudades, sí, pero aquí lo habéis querido? Hay, ¿no? Ahí cuentan que, no has, que se la querían llevar y eso por el valor que tiene. Pero, eh, vemos en la Virgen de la Soledad que lleva unos faroles preciosos. ¿Querías definirnos de qué son los faroles? Pues es de Duque, con, lo que es la peana y eso de Duque Cornejo se las a duque Cornejo y los angelitos y eso que también la rodean también y por ejemplo eh, si definimos el paso de, de la sol, de la angustia es de madera macizo todo esto tiene que pesar un montón sí. no sé cuántos toneladas cuántos kilos pero mucho seguro no, ¿no? lo hemos pesado pero, vamos. es sí, madera eh, ¿no? caoba ¿Qué otro dato, qué dato me puedes aportar? Eh, cuando ya está todo arreglado, ¿qué flores le ponéis? ¿De qué colores? ¿Cómo va a salir este paso? Este ¿Lo tenéis pa ya de un sí. para otro igual? Este ¿es sí, este paso más o menos nunca cambia. Uh -huh. Es muy raro que cambie. Este de la quinta angustia va con claveles rojos, sangre de toro. Este va con lirio morado y rosas amarillas. Uh -huh. Y aquí? Sí. Sí, sí, ¿Y, y a va con flor, las, las flores que tienen en los pies de ¿Qué tiempo eso a ti a querer eh, a todo esto y querer hacerte cargo también de los arreglos y emplear muchas horas de tu vida ¿no? con, con esta ilusión? ¿no? Pues porque de sí que me creía aquí, más o menos tener cargo, no, ya lo estaba haciendo. Siempre estaba ayudando a uno a otro y hasta que me ofrecieron el cargo. Uh -huh. Y aquí he empezado yo pues, de la Semana Santa el que más te gusta. Hombre, pues cuando veo la cofradía salir a la calle y ve que el trabajo que hemos hecho pues, va a servir para algo. Uh -huh. luego, luego la acompañará pues una gran... Tenemos que imaginarnos cómo sale el paso por las calles de Écija, tan bonito. ¿Qué dificultades son con las que habían encontrado a la hora de, de sacar el paso? La altura de la soledad sí porque es la más alta que hay aquí y la más ancha. Uh -huh. Entonces esa ráfaga para sacarla pues... Sí, el primer sí. problema lo tenemos nada más que salir, es la puerta sale arrastrando con las patas bajitas, bajitas y tienen que ir achuchándole. Y las ráfagas pues se doblan para atrás y va saliendo poquito a poco. Esa es la primera dificultad que hay. Un gran trabajo ¿eh? para los que llevan el paso, eh, todo el equipo, todo el equipo lo hace y fenomenal, por eso damos la, la enhorabuena, tenéis un paso maravilloso y que nosotros seguiremos viniendo a ESEA a cubrirlo, aunque pasen cinco años, pero que nos encantó la primera vez, ya hicimos un reportaje hace unos años y nos encantó y por eso hemos vuelto, así que de verdad, enhorabuena. ¿Es de aquí de ESEA la orquesta? O? Sí, la que es de aquí de es la de La Soledad, uh -huh. que a Titana la que aquí la conocen por el pío y esta es coronación de espina de Córdoba, con netas y tambores. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y sí, que Jesús los proteja. Gracias. Ustedes. Hablamos con Francisco Arredondo, que es capatá de esta hermandad tan bonita de aquí de la Soledad y además segundo hermano mayor. Bueno, sí. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Tarde. Bueno, la verdad es que es increíble a la labor que todo el año para tener estos pasos luego a la calle para que lo vea todo el mundo, lo, todo el turista que llega, todas las personas de aquí. Y yo sé que trabajáis mucho, no solamente ahora en Semana Santa, sino siempre. ¿Qué tal, cómo va, qué situación tiene vuestra hermandad en estos momentos? Pues, bueno, nuestra hermandad, como todas las hermandades ahora, estamos desbordados de trabajo, como te puedes imaginar. Eh, la cuaresma es totalmente acto tras acto, montaje de altares de culto y eventos. Prácticamente de las 24 horas del día, pues, 28 no harían falta. Eh, ¿Con cuántos hermanos contáis? La hermandad de la soledad... Tiene en torno a unos 800 y algo hermanos. Cuando ya terminemos este año, lo que es el sensado de... porque todos los años se hacen hermanos nuevos y también, claro, por porque fallecen pues también dejan de ser algunos. Pero vamos, yo creo que este año en torno a unos 900 estaremos. Estamos viendo eh, cómo va a salir tal cual, no es así en este orden, no en el que saldrá sí. paseando por las calles, no desfilando por todas las calles de Esija. Me gustaría definir, si le parece cada cada uno de los pasos. Eh, Empezamos por la angustia. Sí, el misterio de la quinta angustia, pues no está terminado. Esto es un proyecto nuevo mmm, porque teníamos un grupo escultórico muy valioso del siglo XV que se restauró en la Escuela de Bellas Artes y Bienes Culturales de Madrid. Eh, no está apto para procesionar, entonces hemos iniciado un proyecto un poco ambicioso, que son imágenes nuevas, y claro, este paso estaba hecho para las imágenes antiguas, que están ahí solamente al culto. Y claro, vale todo muchísimo dinero y es poquito a poco. Poquito ¿Cuánto a poco. pesará? ¿Cuánto calcula que a pesar este? El paso de las angustias tiene. Este puede pesar en torno a unos 750 kilos aproximadamente. Uh -huh. La cruz de Carey, los candelabros uh -huh. de plata que os han querido copiar los sevillanos, ¿no? Yo por bueno, te cuento la historia. Una de las, de las joyas que tiene esta hermandad es la orfebrería. Y la orfebrería es de plata cincelada del siglo XVIII de Damián de Castro. Es una verdadera joya. Está catalogar y, y por patrimonio y los los faroles o sea lo que son los faroles son los lo originales que hizo Damián de Castro y la mandada de gran poder además tenemos nuestro documento y demás y, y le gustó el diseño y lo hicieron igual solamente que más grande y en dorado uh -huh. bueno, es que aquí la joya vamos la joya que es también sí. el Santo Entierro que es la, la, la urna esto es ya. Pues yo creo que en España quizás no habrá otra igual. Uh -huh. Quizás no habrá otra igual. Pues usted también a la hora de sacarlo es eh, unos cuidados extremos, ¿no? Porque sí. esta, bueno, hemos hablado de la angustia que sí va a los costaleros, ¿no? Va sí, a, va a costaleros. Lleva 30 costaleros debajo. El paso del Santo Entierro va a rueda todavía. El motivo de que va a rueda no es por nada, es porque aliviar un poco, digamos, los movimientos. Tenemos otro proyecto cuando terminemos este, de... pero eso queda todavía un poco de tiempo. Pero como capatá, tiene que ser también una labor muy difícil dirigir a tantos hombres eh, sin ver nada, porque sí, desde ahí... Sí. La verdad que tiene, tiene eso su, su misterio, vamos. Misterio, no es misterio, es mmm, ensayo. La única ensayo y y conocimiento adquirido de, de años atrás y sale y muchas ganas. Pero vamos a este paso del santo entierro y que vienen muchas personas a visitar y hemos sí. visto que, aunque esté la iglesia cerrada, que vienen a visitarlo porque es la joya, es la joya. Es sí, la joya. Eh, esta hermandad eh, ha, sido, ha sido siempre una hermandad muy puntera en el tema de enseres y patrimonio. De hecho, es de las más ricas que, que la capilla es propia de la hermandad. Y bueno, y lo estáis viendo. Todo lo que hay es inmejorable. También vemos al fondo que tenemos la soledad, que también, bueno, ya lo hubiera cargado, que ten los candelabros, que también eh, es también una joya y que ya vemos que es una preciosa, <coughs> la Virgen de la Soledad. Te cuento, el paso de la soledad está, mm, lo que es la peana, es eh, del siglo XVIII. Eh, el paso. Mm, puede tener en torno a unos 55 años, 60 como mucho. Antes salía a, en anda, o sea, el mismo, la misma peana, pero salía a anda, a, a hombro. Como, como se salía en, en el siglo XVIII, todos los pasos salían a hombro. Lo que pasa es que, claro, ya al trabajar en el hombro, pues a, el riñón sufre más, va más cargado, hace menos fuerza. Entonces ya se cambió y se saca a cuello, como se sacan aquí en Sevilla todos los pasos, a costar, claro. También se ve nada más que verlo sí. que debe de pesar. Pesa muchísimo, pesa muchísimo es un paso muy pesado, muy grande. Cada, cada candelabro mide dos metros. Imagínate mmm, la fuerza de, la palanca que hace de fuerza en movimiento eso. Y el paso arriado, o sea, en el suelo, mmm, sin levantar los costaleros mide cinco metros. Justo. Sí, ...más lo que levanta... Que ...hemos comentado que esto, bueno, hay algunas calles... ...que tienen Trae muchos cables... farolas y demás... ...obstáculos que sí. podéis encontrar... ...y la, en la puerta sobre todo... ...que la puerta es muy pequeña... ...entonces la ráfaga hay que volverla hacia atrás... ...y en fin, las patas son telescópicas... ...se meten hacia adentro... ...para intentar salir... ...hacer lo imposible, digamos... Es de verdad que ...es un trabajo que es todo un mérito... Y que os doy la enhorabuena, si quieres resaltar alguna cosa más. Sí, hombre, yo, yo invito a, a que vengan a conocer la, la Semana Santa de, de aquí, porque la verdad que es muy buena, es buenísima. Hay verdaderas joyas, lo mismo en pasos que en imágenes, imaginería, en orfebrería, en talla, en todo. Mucha seriedad, las hermandades, lo, lo tomamos todo muy... Muy respetuoso, muy en serio, aquí no hay ningún tipo de folclore, digamos, fuera de sitio. Y sí, la verdad que, hombre, una cuadrilla de costaleros debajo de un paso que la soledad lleva 35, que 35 hombres se muevan al unísono, milimétricamente, porque estamos hablando de milímetros muchas veces, al mismo compás, al mismo zón eso son muchas horas de entrenamiento y de ensayo y, y muchas técnicas puliéndose. ¿Cómo se puede sostener un paso como este año tras año y que esté todo intacto y en esta conservación? Las hermandades, aparte ya de, de lo, que, lo que es la Semana Santa en general, pues claro, eso regenera montones de puestos de trabajo. Pues desde carpintero orfebre, tallista, floristero, modista, bordadores, cera. Es que prácticamente abarca todo, todo el, el, el amplio abanico de profesionales que puede llegar a ver. Entonces, genera muchísimos puestos de trabajo. Eso es una cosa importante. Y bueno, y la hermandad de que tengan un patrimonio rico normalmente tienen a una restauradora o un restauradora, depende, eh, nosotros tenemos una restauradora contratada y está velando todo el año por, por los enseres valiosos y, y un mínimo cuidado de, de que no le ocurra nada, al más mínimo daño, pues enseguida se repone. Ampirado, de verdad, enhorabuena una vez más Y bueno, feliz Semana Santa Y gracias Pero, por atendernos Y calurosa, y calurosa, y calurosa que porque está, bien, haciendo, que está, 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 está haciendo Está haciendo muchísima calor gracias. Muchísima calor